Lonjas de San Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Bueno, ¿y cómo están preparándose? ¿Cómo es una noche especial para ustedes? Lamentablemente están de luto por el fallecimiento de un integrante de Candonga Africana, pero más allá de eso, ¿cómo se siente? Nada, primero medio triste también porque yo lo conocía a ese muchacho y bueno, está. Y lo otro que me está diciendo, la verdad, me siento muy bien. Vinimos de Durazno con un buen resultado, lugar quinto. Y bueno, y hoy venimos por un buen triunfo, pero primero de todo, disfrutar. ¿Cuántos desfiles de estos tenés? ¡Pah! No me da las manos y los dedos para contar tantas comparsas que estuve ahí de las piedras, pero sí, con todo. Y... Bueno, gracias a vos y buen carnaval. ¿Cómo están? ¿Preparándose ya pronto para salir? Sí, ya estamos pronto, ya a full, tratando de mostrar todo el trabajo que hemos hecho durante este año peculiar. Y bueno, nada, mostrarle a la gente, la familia de Lonjas, lo que vino a traer acá. Y bueno, nada, disfrutar. En lo personal, ¿cuántas veces ya has desfilado? ¿Cuántas veces te ha tocado carnaval? Bueno, bailo de los 6 años, muy chica. En este desfile y es mi 6º año con él, calculé. Y bueno, acá estamos. Es un lindo desfile este que se vuelve a reeditar por la pandemia, ¿no? Sí, obviamente que sí. Aparte, la gente siempre está apoyando. Es un desfile que tiene mucha energía. ¿Lo estaban esperando? Sí, obvio, por supuesto, sí. Bueno, sí. Mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias.